Tal vez yo estaba indiferente a muchas cosas, a partir de la situación que me tocó vivir, yo decidí ser fiel a mi Dios en todos los aspectos. De los hermanos me conocen, saben las situaciones que yo he vivido y de esas situaciones que me ha tocado vivir depende bastante, han dependido por completo la dependencia que yo tengo con nuestro Dios. Cuando yo estaba, mi esposo vivía, el dinero que yo ganaba era totalmente para mí. Entonces, al faltar él, yo me tuve que hacer responsable. ¿Cuál era el desafío? Pues igual y decir con lo que yo gano no me alcanza, no puedo. Se piensan, a veces sí llega el desánimo y decir, ¿por qué a mí me pasan las cosas o por qué esto? ¿Qué voy a hacer? Al quedar sola pensé que para mí era bastante el reto. Yo creo que mucho más difícil cuando se tiene dos hijos adolescentes. Yo no sabía lo que iba a venir, ¿verdad? Sino que yo me puse en las manos de Dios y le dije que yo le iba a ser fiel. Primeramente, me puse en las manos de Dios para pedirle que yo pudiera ser fiel con Él. Desde ese momento yo decidí poner a mis hijos en el fondo de inversión y no fallar jamás con el diezmo. Tengo la plena certeza y seguridad que le pertenece a Él. Es un dinero que yo no hago cuentas de Él para nada porque eso ya es apartado. Quincena con quincena, lo principal es mis diezmos, mis ofrendas, en el trabajo que hasta hoy en día tengo, he sido inmensamente bendecida por mi Dios, porque no creo que haya sido obra de la casualidad. No me duplicaron, me triplicaron el sueldo que yo venía ganando. Esto dio para que yo pudiera, por la gracia de Dios, sacar adelante a mis hijos. Hoy en día cuento ya con cuatro nietos. Aparte de que mis hijos están en fondo de inversión, a cada uno de ellos lo tengo igual ya en el fondo de inversión, y sus ofrendas para cada uno de mis niños nunca me faltan. Mi ofrenda de escuela sabática. Yo creo que, de verdad, hermanos, no puedo a lo mejor con palabras expresar lo enormemente que he sido bendecida por Dios en mi trabajo, en mis actividades. Con todas las personas que me rodean, yo creo que es una enorme bendición y en lo material, pues, mi Dios ha estado en todo momento con nosotros. Pues, primero que nada, eso, hermanos, que sean fieles porque la palabra de Dios se cumple y es verdadera. Si nosotros damos al Señor lo que le pertenece, e incluso, no sé, un poquito más, el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, sino que sus bendiciones son más grandes de lo que nosotros esperamos. Entonces, la invitación es que, pues seamos fieles y vamos a ver reflejadas todas las bendiciones materiales y en todos los aspectos de nuestra vida.